Ok. Hoy es sábado. Son las 2:18 de la tarde. No. No es muy tarde. Solo que hay que considerar que el gimnasio lo cierran hoy a las 4. Entonces estoy justo a tiempo de que me alcance el tiempo, valga la rebusnancia, de entrenar. Ayer, después de que hice mi rutina de espalda y pecho, bueno, no después, de hecho fue durante la rutina que me sentía enfermo, o sea, me dio como, no sé si sepas lo que es alergia, o sea, no de que sea alérgico a algo, ¿no? Sino esa, como principios de resfriado, como que empiezas a estornudar, sientes de repente el cuerpo que te empieza a doler. Así me sentí ayer. Pensé que quizá era solamente un ratito, porque bajó la temperatura o algo así, pero pues nunca me pasa, ¿no? Me pasa cuando pues ya te enfermaste, pero hace muchos años que no me enfermo. Dije, bueno, tal vez es la combinación del cambio de estación, o al menos de temperatura, que ya está empezando el frío aquí donde vivo. Bueno, relativamente, ¿no? Hay ciudades más frías, pero para ser aquí, está ahorita empezando un poco el frío. Dije, tal vez es eso, el volcán que tenemos cerca está empezando a arrojar cenizas. El Popocatépetl, el día de ayer particularmente, tenía, no sé si lo alcance a ver, no lo veo. Desde mi departamento se puede ver perfectamente, pero ahorita, ahora mismo no lo veo y no me fijé hace rato. Pero bueno, ayer sí me fijé y se podía ver, pues que estaba echando, se llaman fumarolas, o humo, o algo estaba echando, ¿no? Y siempre esos gases, o como se llamen, pues resultan un poco tóxicos para nosotros los seres humanos y a veces podemos enfermarnos. Me ha pasado que luego me arden los ojos o uno se me pone rojo por esa ceniza, ¿no? Entonces dije, bueno, tal vez es por eso. Un ratito se me va a quitar. Dormí bien, dormí súper profundo. Después de haber entrenado y todo, pues un día para cuando tienes un buen cansancio, pues tienes un buen descanso, ¿no? Siempre lo digo. Luego gente que te dice, oye, es que no puedo dormir, pues te falta hacer más cosas en el día. No, es que hago muchas cosas, estoy muy ocupado. Te falta hacer más cosas, sal a correr. Pero bueno, es otro tema. El caso es que me levanté en la noche al baño y sentí el cuerpo muy cansado. O sea, me sentía muy débil. Dije, puta madre, creo que estoy peor. Pero pues como más medio dormido y más como zombie al baño, pues no pensé mucho en eso. Solo fui al baño, regresé, me volví a acostar y me volví a dormir. Y luego ya en la despertada, la despertada oficial, me desperté muy cansado del cuerpo. No con dolor en el cuerpo, pero sí casi, ¿no? Poquito de dolorcito. Dije, shit, creo que ahora sí me voy a enfermar. Después de tantos años, parece que ahora sí la naturaleza humana me ganó. Dudé en venir ahorita a entrenar, pero me tomé unos medicamentos. Ahí tenía yo clorfenamina de 4 miligramos. No me acordaba cómo se tomaba. Mi papá era médico, entonces siempre le preguntaba a él qué tomar. Entonces, pues bueno, busqué ahí en el Google clorfenamina, PLM. PLM es como el librito azul que tienen las farmacias cuando quieres consultar para qué se usa el medicamento. Ahí es donde consultas, ¿no? No consultas en un foro de desconocidos. Mejor consultas en información científica, médica, ¿no? Entonces ahí pasa. Ahí consulté. Ya vi que la dosis es de una tabletita como la que tengo de 4 miligramos.
cada 4 o 6 horas. Me tomé una y me tomé un paracetamol. Yo soy más de aspirina que de paracetamol, pero pues ahí los tenía. Dije, voy a tomar uno. Entonces vengo hoy un poquito, no forzado ni aferrado, pero sí, pues sí ingerí medicamentos, lo confieso. Y de hecho los tomé, no a huevo para venir a entrenar. Dije, bueno, voy a tomar para sentirme bien, ¿no? O sea, tal vez me queda dormir, pero me quiero sentir un poco mejor. Pero me sentí mucho mejor. Y aquí estoy, en camino a entrenar. A ver qué tal me va. Yo creo que bien. Lo único que voy a hacer es que me voy a moderar. Van a decir, ¿más, güey? Pues sí, me voy a moderar más todavía. Y voy a evitar ejercicios muy complejos. Por ejemplo, un ejercicio complejo para bíceps. A mí me toca hombro, bíceps, tríceps, ¿no? Sería curl con barra de pie. ¿Por qué es complejo ese? Ah, chinga. Hay una camioneta a un lado y se me desapareció. ¿Por qué es complejo ese? Pues porque tienes que poner fuerza en las piernas, la espalda baja, obviamente en los bíceps, en los hombros para estabilizar. Y no quiero hacer ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, quiero entrenar mis hombros, mis bíceps y mis tríceps, pero con los movimientos más sencillos, más, ¿cómo se puede decir? Aislados, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a preferir hacer con una máquina bíceps, ¿no? A un brazo, que no tenga que hacer mucho esfuerzo en todo el cuerpo, nada más aquí localizado. Lo mismo tríceps, seguramente voy a hacer con cuerda a un brazo. Hombros, pues sí, no hay de otra, ¿no? O sea, vuelo lateral, frontal, posterior. Tal vez posterior sea más fácil en la máquina Pec Deck, Pec Fly, que con mancuernas. Pero bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. En días estás enfermo, tienes que... Si necesitara descansar, descansaría. Yo no tengo problema en eso. No soy tan aferrado de que tengo que entrenar esté como esté. No. Si estuviera con un poquito más de cansancio, un poquito más enfermo, no estaría yendo al gimnasio. Me hubiera quedado en mi casa, acostado, a leer. Pero no me siento tan mal. De hecho, voy muy bien ahorita. Ah, y además de la clofenamina y el paracetamol, pues me tomé lo de siempre, ¿no? El pre-workout. Total War. Que es el que tomo. Yo tomo 3 días Total War. Luego descanso un día de entrenar. Entreno 3 días sí, un día no. 3 días sí, un día no. 3 días sí, tomo Total War. Un día no. No entreno, no tomo nada. Los siguientes 3 días cambio de pre-workout y tomo el NO Explode. Y así le voy cambiando. Lo mismo de proteínas. Compro. Ahora mismo tengo de Optimum Nutrition. Ese como bolsa que venden. Siempre se me olvida si es en Costco o en Sam's. Pero bueno, esa la compro. Pero no la compro ahí. A veces la compro ahí. Pero es que ahí nada más venden, creo que chocolate y vainilla, ni al de fresa llegan. Si entro a Mercado Libre y pongo una tienda oficial, vende la misma proteína, pero de mucho más sabores. Entonces, por ejemplo, yo ahorita tengo chocolate menta, tengo vainilla y creo que también tengo chocolate. Tengo esas 3 proteínas de Optimum Nutrition, ¿no? De suero, no, isolatada, bueno, esa, no me acuerdo cuál es. Y además tengo una nada más, ahí no necesito tantos sabores, de caseína, no sé si se dice caseinato o caseína, pero en inglés se escribe caseína,
también del mismo laboratorio, Optimum Nutrition, o ON, Optimum Nutrition. Esa casein es de acción lenta, ¿no? La diferencia es que tú cuando tomas la whey protein, el suero de leche, la intención es que te lo tomes y quieras, ingieras la proteína, se digiera rápido y empiece a hacer su acción reparadora de tejido lo más pronto posible, ¿no? Pero así como entra rápido, igual deja de hacer su acción reparadora rápido, lo cual no está mal, porque se supone que comemos más o menos como cada 3 horas, ¿no? Yo como cada 3 horas, no necesito ni siquiera programarlo, o sea, me da hambre cada 3 horas, ¿no? Entonces, esa proteína, a los que hacemos ejercicio, nos queda bien. Entrenas, o a la hora que quieras tomártela, la tomas y hace el efecto restaurador de tejido en 3 horas, yo creo, más o menos. Pero el caseín es más lento. O sea, entra al organismo, se digiere más lento la digestión, uno. Y dos, el trabajo reparador de tejido también toma más tiempo, más horas, como 6, 8, algo así. No lo sé con exactitud. No me acuerdo, pero toma mucho más tiempo. Entonces es una buena opción de proteínas para dormir. No digo que sea una buena cena, ¿no? Lo digo tal como lo acabo de decir. Es una buena opción de proteínas a la hora de dormir. O sea, si por algo vas a tomar proteínas en la noche, tal vez no tienes ganas de cenar, tal vez no hay nada de cenar, tal vez comiste algo de cenar, una ensalada o algo, pero ahí faltaban proteínas, o cenaste algo que le... cualquier cosa, no precisamente ensalada, al cualquier platillo falto de proteínas, pues uno ya sabe, ¿no? Es como que, oye, aquí comí pocas proteínas, ¿no? Como 20 gramos tal vez. Pues sacas y ya es tu última comida, pues vas por la caseína y le echas te tomas un ya te tomas un una porción que te aporta como 25 gramos y pues ya, si habías comido 20 en la comida más tus 25, pues ya son 45, ¿no? O si no quieres comer nada en la noche, no tienes tanta hambre, no quieres estar masticando, no quieres digerir comida sólida, estás muy lleno y a huevo quieres comer proteínas, esa proteína es mejor opción en ese momento, antes de dormir, que la whey protein, que la de suero, ¿no? Porque la de suero te vas a tomar, digamos, a las 10, te acuestas 10 y media, como 12 y media ya estás, pues no digamos que sin nada de proteínas, tampoco el cuerpo se vacía y se va a la mierda, ¿no? Pero esa proteína ya no está haciendo casi nada. Entonces mejor tomar una de acción más lenta, ¿no? Algo así como la insulina de acción rápida y la de acción lenta, ¿no? Entonces, de esa nada más tengo un sabor porque no la tomo tan seguido, ¿no? La otra sí compro 3 sabores porque eventualmente los vas a terminar comprando, ¿no? Tomas, no sé, el de chocolate, te dura, no sé, un mes, acabas, compras el de vainilla, te dura un mes, acabas, compras la de cookies and cream, te la terminas y así. Pero empieza la de chocolate, digamos la primera, los primeros 4 días, ¡ay, está rica! Después de semana y media, ya te cago. Dices, oye, ya, pinche sabor de... Entonces es mejor tener varios sabores al mismo tiempo. Vas a gastar lo mismo, más que vas a gastar todo al principio, pero lo vas a pasar mejor. La casein, que la tomo ocasionalmente, pues con un sabor me basta. Si la tomara seguido, pues ya tendría dos sabores o tres, ¿no? El gainer, que tomo más gainer que proteína. También es la misma marca, Optimum Nutrition. Mis marcas favoritas son Optimum Nutrition y Animal Pack. Bueno, no es Animal Pack, se llama Universal Labs. Universal hace la línea de Animal Pack. Ese es buenísimo, esas dos son mis favoritas. Y MuscleTech. O MuscleTech. Pero bueno, regresando al Gainer. Ese nada más hay un sabor.
no existe otro más que uno, chocolate. Y creo que chocolate doble, algo así. Entonces, pues ahí sí no hay de otro, ¿no? Llevo años tomando el mismo sabor todos los días. Es mi... Es casi siempre lo que como o lo que tomo, como se puede decir, después de entrenar. Es muy bueno porque en una porción, en un servicio, dicen mal, pero no, se dice en una porción trae este, a ver cuánto era, 60 gramos de proteínas y 81 de carbohidratos complejos. Sí trae algo de maltodextrina, es cierto, pero pues, ya que no. A veces, o sea, casi siempre tomo eso acabando de entrenar. O llevo atún con más proteína tomada y kiwi. Entonces, en cuanto a proteínas y gainers, eso es lo que yo consumo, ¿no? Son mis favoritas. Bueno, ya estoy a la vuelta del gimnasio. Vamos a ver con qué me animo para empezar. Nunca sé con qué empezar. Yo creo que veo que luego hay como varios tipos de personalidades, ¿no? Hay quien ya viene ahorita en el coche pensando en qué va a hacer, ¿no? Ya nervioso, así como que... Me acuerdo cuando yo hacía atletismo, a veces así iba a la pista, ¿no? Iba nervioso porque un tiempo tuve un entrenador que no te decía lo que tocaba. A mí me gusta tener visualizado lo que me toca al día siguiente. Por ejemplo, si me tocaban... Cuando entrenaba para 400 metros al principio, no sé, 6-300, que es doloroso, pues ya como que toda la noche y todo el tiempo antes estoy pensando, visualizando lo que voy a hacer, concentrado. Y así me toca en algo fácil como 10 salidas en el arrancador también. O sea, me gustaba saber lo que iba a hacer. Pero este entrenador no nos decía. Siempre era sorpresa. Llegabas y ya está, o sea, calentabas y todo, y ya hasta la mera hora, ok, van a ser 450 con 5 de pausa. Siempre era sorpresa, ¿no? Y a mí me cagaba la madre. Me chocaba. Pero bueno, por alguna razón lo hacía. Pero bueno, yo creo que viene gente al gimnasio igual, ¿no? Con esos mismos nervios. Yo no. Yo siempre vengo tú, a veces vengo bostezando, con flojera. Ya lleva mucho tiempo, ¿no? Aparte no voy a competir, no tengo ninguna presión. A media rutina, si no quiero, me puedo regresar a mi casa y a la chingada. Y están los que vienen así muy presionados. Pero también están los que llegan y ¿qué vas a hacer, amigo? Luego les preguntas, oye, ¿qué toca hoy? No sé, güey, ahorita veo. Tampoco, ¿no? Bueno, eso yo no lo puedo hacer, pero hay muchos que sí. No tienen plan. Digo, no está mal, pero yo no puedo. O sea, vengo tranquilo, pero ya sé que me tocan 4 series de hombro, 3 de tríceps y 3 de bíceps. Y 12 de abdomen. Ya como salgan, no me presiono, pero tampoco vengo así de, ay, ahorita veo qué hago. Pero bueno, uy, casi me llevo esto. Vamos para allá. Ya estoy aquí, como había mencionado en el coche, pues efectivamente voy a hacer con polea, con cuerda, a un brazo para tríceps. Hostia, se me olvidó mi cinturón. Todos ejercicios cómodos que nada más exijan al músculo en cuestión para evitar cualquier fatiga adicional, ¿no? Y pues obviamente cuando estoy así enfermo, digo, el ejercicio de fuerza cómodo no tengo problema, pero no es muy recomendable ni saludable, no beneficia nada salir a hacer, a correr, pues hacer algo aeróbico, ¿no? Entonces eso sí lo voy a evitar. Ya calenté aquí. Voy a hacer la primera serie. Hay bastante gente para hacer sábado. Todo el mundo está inspirado hoy. O no hay dinero, ¿no? Cuando no hay dinero, la gente viene al gimnasio porque pues ya está pagado, ¿no? Vamos a hacer. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
9 apenas. Una más. Es un día que estoy entrenando muy con mucho entusiasmo, porque por lo mismo que me siento un poco enfermo, pero no todos los días estás igual. O sea, yo grabo diario, ¿no? Entonces, cuando grabas un video cada 6 meses, pues actúas, ¿no? Bueno, actúan los que hacen así, yo no. Cuando vengo bien, pues se nota; cuando vengo cansado, se nota. Aquí todo es real. ¿Quién se graba enfermo? A ver. Nada más yo. Bueno, estoy enfermo, pero casi. Lo estoy evitando. Vamos a acabar tríceps ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9. Ah, ya. Vamos a buscar una maquinita, ¿no? Para bíceps. Algo cómodo, algo tranqui. Algo más o menos equivalente para bíceps. Respecto al que hice de tríceps. Pues es aquí, ¿no? Bueno, lo equivalente, digamos, lo más parecido hubiera sido agarrar la polea de abajo y hacerle así. Pero eso implica un poquito de fuerza en la espalda baja. Digo mínima, pero hoy voy a hacer los más cómodos que pueda. Y el más cómodo que hay para bíceps en este gimnasio es en esta banca. Así. O sea, no puede haber una manera más cómoda de hacer bíceps. Entonces lo que voy a hacer, ya calenté, he puesto 3 plaquitas. Ya estoy listo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8,
10. Ay, güey. Vamos. Sí, decía que cuando grabas diario, como yo, pues grabas la realidad, ¿no? O sea, cuando grabas muy de vez en cuando, pues haces que el video parezca muy, muy emotivo, muy efusivo. Hola, amigos, ¿no? Pero esa no es la realidad. La realidad es esta. Vamos a la segunda. Digo, tampoco mi entrenamiento está patético hoy, ¿no? Pero, pues no me quiero enfermar. Pues estoy tomando precauciones. Y al rato me voy de fiesta, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a ver. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Una ya. Es increíble que nada más hago 3 series y ya perdí la cuenta. Es que me puse a platicar. ¿Cuántas llevo? A ver, puse la cámara primero aquí. Luego la puse. Esta debe ser la tercera, ¿no? Ah, ahorita checo los clips, los videos. Ahí voy a ver cuántas llevo. Qué pendejo, ¿no? En fin. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ya chequé, y sí, esta es la tercera, la última. Ahí está. ¿Ya quedó? Ya. ¿Mañana no? No. No, sí, cómo no. Esta vez voy a hacer abdomen antes. Siempre hago abdomen al final, pero bueno, le voy a cambiar. Para poder hacer hombros con el gimnasio ya vacío. Uno. Dos. Yeah.
Ay, güey. Ah. Bueno, aquí van a ser 12 todas iguales. Y ahorita le seguimos con hombros. Por cierto, creo que el abdomen se me está marcando más. Estoy hace como una semana más o menos que dije que iba a comer mejor, que me iba a empezar a marcar. Pues lo estoy haciendo. No necesito hacer dieta de, no sé, pechuga y espárragos. Nada más quito la chatarra, las papitas, toda la comida mierda. Y mi cuerpo responde bastante bien a la definición. Cuando eres delgado, pues tiendes a estar bajo de peso. Entonces la definición no es trabajo, ¿no? Lo que le cuesta trabajo a gente como yo, pues es ganar masa, ¿no? Volumen. Pero bueno, el abdomen creo que ahí va. ¿Cómo se ve? Sí, ¿no? Creo que está la toma muy abajo. O sea, se ve el abdomen, pero no se ve mi cara. Bueno, ¿quién quiere ver mi cara, no? No sé, tal vez alguien. Bueno, ahí voy. Tampoco pinche cambio es inmediato, ¿no? Pero creo que voy bien. Voy a acabar aquí para ya hacer hombros. Listo, pues ya llevo tríceps, bíceps y abdomen, que le cambié. Y ya está el gimnasio vacío, entonces ya puedo disponer de la banquita para ir calentando poco a poco, tener las mancuernas todas. Digo, cuando se puede, pues aprovecho, ¿no? Igual si hay gente y está todo hasta la madre, pues hago lo que se va pudiendo. Pero nunca, nunca es pretexto decir, ¡ay, está lleno, no pude entrenar! No. Está lleno, no pude entrenar en el orden que quería, tal vez. Pero si nada más puedo hacer una máquina, pues le metes ahí todo, ¿no? Pero bueno. Hombros, voy a empezar a calentar. Para calentar hombros, eso ya lo hice. Pues nada más das vueltas así a la articulación. Unas 10, 15, 20 veces. Ya lo hice, me lo estoy demostrando. Luego para adelante. Hay quien hace así poquito, pero eso no calientes la articulación tanto, no le das el máximo de rango de movimiento. Realmente cansas los músculos. Lo que queremos es que la articulación llegue a ángulos, pues no extremos, pero exigentes, ¿no? Sin fuerza, o sea, sin aplicar tensión, nada más así. Entonces, unas 10 vueltas, 15 o 20 sería mejor. Pero así. Otros así. O sea, movimientos nada más de la articulación en todos los ángulos posibles. Y luego ya se puede pasar. Yo tengo algo que comentar. Veo muchos, sobre todo jovencitos, que vienen al gimnasio, se agarran la polea, se pueden hacer esto. Eso nada más te lastima. O sea, no tiene mucho sentido. ¿Qué tiene que ver esto con esto? No se parece en nada el movimiento. O sea, estás si fueras a jugar tenis, obviamente es muy parecido el movimiento, ¿no? Sí, ahí tiene sentido. Pero si vamos a hacer esto, ¿para qué haces ese giro? Nada más te arriesgas. Ahora sí que a lo güey. Si vamos a hacer este movimiento, calienta así, sin peso, sube más. Lo que yo hago, esa parte de los giros, la articulación, es después
con las mancuernas más chiquitas que hay en el gimnasio, que son las de 5 libras aquí. Hago así. Unas 20. Eso no me exige nada todavía a mis músculos ni a mi respiración. Pero ya estoy moviendo los hombros. Y el músculo se está tensando un poquito, ¿no? Con esas voy por las de 10 y hago lo mismo. O sea, es el mejor calentamiento que puedes hacer. Primero articular y luego progresivo del peso. Claro que si calientas así, súper estricto, con una técnica, con unos ángulos, ya que le pones el peso, vas a hacer esto, pues no tiene nada que ver. O sea, el chiste es que mantengas la misma técnica, el mismo movimiento en el calentamiento, que en las series efectivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya me empiezo a cansar. Y entre series de calentamiento, bien puedes, pues este estiramiento es así, mira. Así como haces estiramiento de pecho, así. Lo mismo, pero giras la mano. Así. Entonces estiras muy bien el deltoide, el hombro, pues. Deltoide y hombro es lo mismo. Si quieres ser muy técnico, músculos deltoides, así como los isquiotibiales, ¿no? Pero lo normal, lo común, es hombros, femorales. Entonces ya hice con 5, ya hice con 10, voy estirando, voy a hacer lo mismo con las de 15, ya me estoy aproximando a mi peso con el que hago series efectivas, ¿no? Por eso precisamente se le llaman también series de aproximación, porque te vas aproximando al peso. Y ese es el mejor calentamiento que puedes hacer. No tiene caso hacer esto y luego, si vas a hacer esto, no se parece en nada, en verdad. Pero lo ven en TikTok y ahí están haciendo sus tiktokadas. Yo creo que esto ya está cerca. ¿Qué es eso? Esto está cerca ya de lo que voy a hacer. Con esas. Digo, con esas repeticiones. Ahora voy por las de 20. Y lo mismo, ¿no? Unas cuantas. Hasta que encuentre el peso bueno. Pero bueno, ya aquí con 20 ya se me dificulta el agarre. Entonces voy por mis Versa Grips y ya. Aquí están. Por cierto, se me habían olvidado mis Versa Grips. Siempre agarro los naranjas o los rojos o los camuflajeados, lo que sea, ¿no? Y se me olvidaron, pero siempre traigo los negros, que como que combinan con todo, en mi mochila, de repuesto, ahí como que abajo de la mochila, ahí están ahí, por si se me olvidan. Y hoy se me olvidan. Entonces, qué bueno que los traigo, ¿no? O sea, soy muy precavido. El cinturoncito, pues nada más para recordar la postura y ayudar un poco, ¿no? Y ya estoy. Creo que 20 está bien. Si me paso de 15 repeticiones bien hechas, va a contar como calentamiento. ¿Por qué digo bien hechas? Porque la serie consiste en unas cuantas repeticiones completas, estrictas. Digamos 8. Y luego puedo seguir 9 hasta aquí. Y 10. Entonces, las que deben de ser completas, estrictas, para mí no deben pasar de 8.
Vamos a ver. Ya con el cinturón, el reverse grips y más descanso, el peso se percibe diferente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí no subí todo. 10, 11. Ese peso estuvo perfecto. Y ya, solamente hago una serie de lateral. Ahora voy a hacer una serie, pero con su respectivo calentamiento y aproximación de frontal. Voy a calentar lo mismo. Ahí voy. Ya, calenté y todo. Este ejercicio frontal, elevación frontal, es un movimiento donde yo creo que todos tenemos más fuerza, ¿no? Es más fácil hacer este que este. No sé por qué. Hay más fibras o como sea. Entonces, lateral hice con 20. Fui calentando, voy a hacer con 25. Todos tengo kilos de 20 por si. Pues si no pudiera, ahí me quedaba la mitad. Y decidiera hacer una drop set. Drop set. Todo el mundo sabe que es una drop set, ¿no? Cuando cambias el peso por uno inferior y sigues. Lo haces cuando, por ejemplo, con un peso te quedas en 4 y dices, no mames, 4 es muy poco. Le cambias. Haces otras. Y lo puedes hacer varias veces. Puede ser 4 cambios, 5, 10, 20, lo que quieras. Pero con uno es suficiente. Vamos. Ahí está. Aquí me pongo el cinturón a todo. Uno. Más. Dos, tres, tres, cuatro, seis, seis, siete, siete, ocho. Ahora faltan dos series. Una de un movimiento que aísle el deltoide posterior, que para mí las opciones son pec fly o en banquita reclinable, recargado así, ¿no? Voy a hacer, o sea, digo mis opciones porque hay más opciones, pero no son opciones para mí. Como se puso de moda hacer con una cuerda y así, no mames, o sea, bueno, cada quien. Vamos a pec fly. Vamos para allá. Aquí está el pec fly. He visto también, van a decir que como critico a la gente, ¿no? Pero pues, gente que se pone de lado, se agarra así y hace con un brazo, o sea, de aquí hasta acá, o punto que hasta acá, qué importa, ¿no? ¿Qué más da?
O sea, con este brazo están agarrando porque se jalan con... Ah, piénsale. ¿Por qué no te compensas con el otro? Y quedas completamente equilibrado, ¿no? ¿Qué beneficio tiene hacer con un brazo nada más? No tiene ningún beneficio, cero beneficio. No tiene sentido, pues. Pero cada quien que haga lo que quiera. Una serie aquí nada más. Ya calenté, obviamente, ¿no? Como 3, 4. Y le voy a seguir. Ya. Voy a hacer press con mancuernas, vamos. Empecé a calentar y sentí el hombro como que no muy muy seguro. Yo creo que por lo que hice de pecho ayer. Entonces voy a repetir el deltoide lateral, la elevación lateral, que es la más importante. Pongo cinturoncito nada más ahí al llegue. No muy apretado. Ya tengo el mismo peso. No voy a calentar. Digo, ya hice hace ratito. No es necesario. Digo, hay que calentar mucho, pero tampoco hay que exagerar, ¿no? Última. Con las mismas mancuernas de 20 de hace rato. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Unas más. Ah, ya. Ahí está. Ahora, ya que no hay nadie, vamos a aprovechar. Digo, para no llevarme la cámara al baño y hacer un desmadre. Vamos a hacerlo aquí mismo, ¿no? Ah, bueno, decía que mañana es el rest day, día de descanso. A ver si puedo aprovechar para tomar algo de sol. Cuando estás un poco enfermo, es muy bueno. Bueno, cuando estás muy enfermo, no, porque pues nada más te cansas más, ¿no? ¿Sí se escuchó? Dice, cuando estás enfermo, no, porque nada más te cansas más. Pero
Los rayos solares incrementan tus defensas, te hacen que te enfermes menos. Entonces, si mañana puedo, no, mañana sí puedo, nada más cosa de que me programe y estaré tomando el sol. Grabaré un video tomando el sol. ¿Como para qué? Como para que nada más se burlen de mí. Ay, tus pinches trajecitos. Pues no sé cómo se pronuncian ustedes, pero bueno, cuando voy a la playa, sí, de que hay gente, a un lugar público, pues no me pongo un traje chiquito, ¿no? Porque pues hay gente, hay familias, hay niños, y hay que ser decente y vestirse como toda la gente. Pero en la alberca donde vivo, nunca hay nadie, soy dueño de ahí. O sea, no es una alberca pública. O sea, es pública de los dueños, pero sí se entiende la diferencia, ¿no? Entonces ahí puedo vestirme como se me dé la gana. Tampoco se me vaya a poner una tanguita de encaje, ¿no? Pero si me pongo un traje chiquito, como de nadador, tal vez un poquito más chiquito, pues para broncearme parejo, ¿no? No quiero estar bronceado hasta aquí, hasta las piernas, blanco, pálido, más blanco que el resto del cuerpo, ¿no? Yo si puedo, ¿por qué no? Ahí veremos qué pasa. Pero lo que sí es seguro es que nos vemos pasado mañana para reiniciar con piernas press. Y a veces, a ver si esa rodilla ya se puso al 100. Si no, tal vez empiece mi otro sistema. Unas, como decía, unas 2 semanas, 3, de 20 repeticiones, de menos peso, más repeticiones para descansar las articulaciones. Y eso es todo. Ahí nos vemos.